Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un vuelito antes de irnos a comer. Vamos a probar el Ryan Navion y vamos a hacer un vuelito desde Vigo hasta Lugo con el avión. Vale, antes de nada os quiero mostrar un poquito sobre el avión. Vale, aquí lo tenéis, esto es lo que nos trae cuando te compras el Ryan Navion. Vale, pues aquí está, bueno, nos habla un poco de las características, un motor de 260 caballos, Continental, el esquema del avión, vale, todo está súper bien detallado. Esta tablet que nos va a dar mucho juego, porque en este avión es prácticamente todo clicable, vale, nos explica muy bien todo esto, todas las esferas, lo del tren de aterrizaje nos indica que si queda una rueda arriba nos va a poner una luz roja, o sea, está muy bien. Podemos quitar la canopy, o sea, la cúpula también, se puede mover. Y tenemos absolutamente de todo, podemos chequear el aceite, podemos chequear el combustible, poner tanques auxiliares, quitarlos, la bodega de carga, la batería, cargar las maletas, todo. Absolutamente todo, todo, todo es clicable aquí, ¿vale? Nos trae unas cuantas fotos. La iluminación nocturna es una burrada, ¿vale? Tenemos un rollo experimental que es como una tela que cubre el parabrisas del avión para practicar IFR, ¿vale? Y estas son las liveries que nos trae, ¿vale? A mí me gusta mucho esta. Es válido para el GTN 750 y el 750 NXI. Ahora os diré cómo activarlo. Y aquí tenemos la checklist, que está todo súper bien. Esto mismo lo vamos a tener en la tablet, o sea que genial. Y este es un poco lo que nos trae la documentación del avión. Vamos a ponerlo. Para ello nos vamos a venir. Estaba haciendo un vuelito con el Fénix ahora. Ponemos aquí el Ryan. Aquí está, Ryan Navion B. Y vamos a coger, por ejemplo, esta. Nos ponemos en Lima Eco Victor X-Ray. Nos venimos aquí. Vale, vamos a hacer un bolito VFR. Como siempre, rampa 1. Fijamos la salida y nos vamos. No he conseguido o sea, para poder clicar todo eso, dar la vuelta exterior y abrir las puertas y todo eso, tan solo lo he conseguido teniendo el FS Realistic activado, ¿vale? No sé por qué, pero en mi caso solo lo he logrado así. Vamos a ver el METAR de Vigo, pues ya veis. Vale, perfecto. 7 nudos, saldríamos por la 01. Perfecto. Ok. Esperamos a que cargue. Ahí tenemos aeropuerto de Vigo. Aquí está. Aquí está el Ryan Navion este. Lo tenemos con los tanques auxiliares. Esta es una livery de Canadá, por lo que veo. Genial. Muy bonito todo. Perfecto. Nos venimos adentro de la cabina y esto es lo que hay. Tenemos un montón de cosas. Tenemos copiloto. Y empezaremos por revisar la tablet, ¿vale? Encendemos la tablet. La tablet aquí nos sale todo esto, ¿vale? Todo lo que podemos clicar. Y si le damos aquí tenemos la checklist, ¿vale? O sea, el botón negro, checklist. Y aquí también. Vale, esto es lo que nosotros podemos manejar desde aquí. Es decir, cargo door así estaría abierto. Y luggage tendríamos las maletas aquí. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más? El combustible... Window Divider, esto... A ver, espérate, esto no lo he visto yo. Oh, a ver. Ah, vale. Bien, bien, me gusta. Detalle, podemos quitar esta separación. ¿Veis? Aquí tenemos esta separación. Yo la voy a quitar porque... voy a tener muchísimo más campo de visión, ¿vale? Así, maravilla, perfecto. Left engine door, right engine door,
Gas. Gas left tip. Aquí va a estar todo abierto. Tenemos para poner copiloto o quitarlo. Yo lo voy a quitar. Canopy cover. Aquí estaría cubierto. Oh, qué bonita la funda. Detalle este que está la puerta del maletero abierta y se ve ahí, pero bueno. Vale, canopy cover fuera. Tie downs, calzos. Aquí los hemos quitado. Vamos a ponerlos. Engine zoom, wind zoom, pitot. Y los tip tanks los vamos a dejar, ¿vale? A ver. Vale, ahí teníamos el, aquí tendremos el avión todo listo, ¿vale? Ahora bien, para quitarlo desde aquí, yo no soy capaz de hacerlo. Entonces, activo el FS Realistic. Me vengo para aquí. Y, bueno, aquí veis todo lo que tiene, ¿no? Para comprobar el... Voy quitando cositas. Es bastante jodido controlarlo aquí, ¿eh? Vale, aquí ya he cerrado esto. Los calzos, no sé exactamente dónde tengo que clicar. Si me vengo por aquí, a ver... A ver... ¡Oh! ¡Sí, señor! Perfecto. Esto lo quito. Ah, mira, pues ya quité uno. El otro debe ser igual. El otro ya está fuera. Vale. Perfecto. Aquí podremos ver el motor totalmente. Y aquí podemos clicar. Comprobamos el aceite. Bien. Si nos venimos por aquí, ¿qué más tenemos? A ver. Es un poco difícil manejar el avión, la vista con esto. Tanques. Vamos a ver cómo están. Joder, tío, es que mierda de vista, de verdad. Llenos. Cerramos. Nos venimos por aquí. Aquí es el combustible principal, si no me equivoco. Sí. Cerramos. Nos vendremos por aquí. Podemos cargar las maletas. Una, dos, tres, cuatro maletas. Aquí tenemos combustible, tanque auxiliar está lleno. Podemos cerrar. Muy bien. Vamos a venirnos aquí adelante. Bueno, esto lo podemos cerrar ya. Esto creo que se cerraba aquí, ¿sí? La livery está muy guapa, me gusta mucho. Ah, importante, tenemos aquí... A ver... Ahí chequeamos todo. Maravilloso. Perfecto. Y aquí cerramos también y nos vamos al interior del avión. Ok. Vamos a quitar esto. Esto fuera. Entiendo que ya debería estar. Me queda uno. Este. No, no se me va. Gas center. A ver. No. Vale, es este. Engine zoom. Ahora sí se ha ido. Y el otro. Wing zoom. Ok. Perfecto. Como curiosidad, el avión se nos va a ir llenando de mierda, ¿vale? Entonces podríamos lavarlo. Si damos a clean, aquí está el avión impoluto, reluciente. Vale, muy bien. Temas de GPS. El GPS, para empezar, debemos de seleccionarlo.
Ahora os digo dónde. Se me oye, ¿no? Ah, muy bien. O sea, yo de gilipollas aquí hablando para nadie. ¡Ah, qué desastre! Desastre. Vale. El GPS... Es que no voy a... Vale, el GPS lo seleccionamos aquí. ¿Veis? Clicáis aquí y tenéis distintos tipos de GPS. Vamos a encender baterías, alternador, tanques principales puestos. Como curiosidad, aquí tenemos... lo que pasa es que es un poco complicadillo. Para abrir la cúpula, ahí se abre. ¿Vale? Y la podemos arrastrar, o sea, tenemos pájaros ahí, todo súper realista, todo. Lo que pasa es que no me acuerdo. Debería de... No sé, ahora mismo... Sé que esto se retira todo. Un poquito complicado esto, ¿eh? Vale, ahí se cierra. Pasta asegurada. Después, a ver. Ahí abrimos. Ah. No, no nos va. Ahora. Oh, maravilloso. Ahí está todo bien abierto. Maravilla. No quiero copiloto, no sé por qué me pone aquí copiloto, pues lo quitamos. Copilot, fuera. ¿Eh? Así. Todo limpito. Vale, batería de alternadores, abrimos los tanques y chequeamos. Fuel. No sé cuánto. No sé cuánto fuel tenemos, la verdad. 50%, más que suficiente. Vale, mezcla rica, cool flaps open, propeller arriba, todo arriba, y nos vamos encendiendo las NV, las beacon, vamos a verlas. Aquí NV, verde y rojo. Bien. ¿Qué más? Fuel pump. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y quitamos un poquito la palanca de gas y vamos a encender. Encendemos. Bien, fijaros el efecto este que hace. Vale. Echa humo. Veis que tenemos los cool flaps puestos. Si los cerramos, se cierran, se abren. Perfecto. Bien. Avionicas arriba y dejemos que esto se vaya calentando. Aquí está, yo tengo 750NXI, ok. Vamos preparando GPS. Este es tu modo de standby. Altitud, no soy capaz de controlarla desde aquí, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ir a unos 7000, no, 6500. 6500 pies, vamos a poner. Ok. Este está cargando. Muy bien. Calamos altímetro. Altímetro calado. Aquí tenemos las luces, ¿vale? Que están súper, súper bien. Os lo voy a mostrar como si fuera de noche. Para que veáis la... Para que veáis la iluminación. A mí me parece una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Si ponemos las taxi, no sé por qué se me... Vale, las taxi las tenemos. Speed of heat, hidráulico. Las landing lights, vamos a verlas. O sea, la calidad de iluminación es bestial. Parece la hostia.
Vale, pero como vamos a hablar de día, vamos a poner el tiempo real, ok, y esto lo que quitamos, ¿vale? No necesitamos las luces para nada ahora mismo. Vale, pues vamos rodando, señores. Quitamos freno de estacionamiento, un puntito de flash. Freno de estacionamiento fuera. Y nos vamos. Ahora. Nos vamos por la 01. Voy a quitar ya el FSR District porque sabéis que lo odio. Vale. Aquí, enter, enter. Y nos venimos para la 01. En cuanto a checklist, pues. Vale, no tenemos roundup. Sería. Pararse aquí. Landing lights arriba. Strobo arriba. Vamos a acelerar un poquito. Ahí están las RPM, las vamos a poner hasta los 2000. Ok, vamos a chequear que funcione bien esto. Fijaros cómo baja la RPM. Baja. No demasiado. Se mantiene. Recupera. Estamos viendo aquí en esta esfera. O sea que perfecto. Continuamos. Y nos vamos hacia Lugo. Aeródromo de Rozas. Continúo. Y vamos sin. O sea, vamos descapotados, ¿eh? De hecho, creo que leí que podíamos ir descapotados hasta una determinada velocidad. Pista 01, ya alineados. Muy bien. Freno de estacionamiento. Vamos a poner transponder en modo altitude. Y vamos a intentar cerrar esto, que se cerraba aquí. Tenemos por aquí y ahora por eso es un poco tostón, ¿eh? Vale, le dais y mantenéis pulsado. Mantenéis pulsado el ratón y se viene. Vale, y aquí. A ver. Aquí se viene. Se cierra. Y nos quedaría ajustar esto. Casi que hay una posición, pero no digáis cuál es. Para que esto encaje y nos cierre completamente. Ahí va. A ver, hay un punto aquí en el que esto debería de... No sé cuál es, ¿eh? Ah, ahora, joder, está complicado, ¿eh? Está complicadito. Vale, chavales, vámonos. Vamos a un vistacillo a lo que nos dice. El climb, cool flaps open, flaps, vale, prop, 2600 durante un minuto, después 2300, throttle full, landing lights off, ascenso, vale, full pump, off, vale.
Perfecto. Nos vamos. Y vámonos. Gas a fondo. Arriba. Wow, muy suave el vuelo, ¿eh? Tren arriba. Bien. Ha recogido el tren perfectamente. Flaps. Bajamos un poquito hasta los 2300. Ahí. Trimamos. La verdad es que va muy bien. Va súper, súper fino el avión, ¿eh? Me gusta. Perfecto. Y vamos a ver. Se mantiene súper bien. Es muy estable el bicho, ¿eh? Tenemos algo de turbulencia. Vamos a poner el heading. El heading lo vamos a poner aquí. Autopilot puesto, modo heading y modo altitud. A ver, lo va cogiendo bien, perfecto. Sin problema, vamos a ascender, a ver qué tal coge esto. A 300 pies por minuto, se va a 300 pies por minuto. Ok, listo. Cold flaps closed. Continuamos extendiendo. 2700. Tenemos muchísimas turbulencias. Qué barbaridad. Vamos a hacer fotito. Está guapo, ¿eh? Me gusta. Habíamos puesto 6500. Aquí ya me lo marca bien. Perfecto. Borde Vigo. 113 decimal 6. Pues lo ponemos aquí. 113 decimal 6. Perfecto. Estamos a 3 millas ya del borde Vigo. Lo que no me gusta es esto. Esto te mata muchísimo, te quita mucha, mucha visibilidad. Parasol. Perfecto. No se puede ir de golpe. Está muy guapo, ¿eh? Subimos a la parte de atrás. Avión pequeñito. Y vuela súper, súper bien. Estoy viendo que cada vez los desarrolladores de aviones hacen que todo sea mucho más funcional. Aquí tenemos el embalse de Eiras. Muy bien. Y llegando a Ponte Caldelas. Vamos a hacer un vuelo directo a al aeródromo de Rozas. Todo quicable, ¿veis? Todos estos fusibles los tenemos. Se pueden clicar. Teníamos, creo que esto es para bajarlo a mano.
Si falla esto, tenemos esto para bajar a mano. Nuestro extintor, que por cierto me estoy dando cuenta que está vacío, muy mal. Y si fallan los hidráulicos, tenemos aquí para darle en caso de emergencia. Buen sonido. Continuamos ascendiendo, estamos a 4.000 pies, vamos a ascender un pelín más a 400 pies por minuto. De velocidad vamos bien y buscamos los arcos verdes, ¿vale? Full flow. Vale, full pressure abajo. Fue el flow, vamos a ir regulando ya la mezcla. ¿Veis cómo va bajando? Ahí la mantenemos. RPM baja. Compensamos un poquito todo. Las EGT es todo perfecto. Muy bien. Pues seguimos disfrutando. Dios, esto se mueve muchísimo. Qué barbaridad, vamos a ver qué tiempo nos espera en Rozas. Lima, Eco, Romeo, Oscar. Nubes a 3000, lloviendo, ¿en serio? No, Leco no. Lero, ok. Y entraremos por la 04, QNH1018. Perfecto. 4.500 pies, al pasar 6.000 cambiaremos, meteremos presión barométrica estándar, 10-13. Vale, no nos lo marca en... Vale. No pasa nada. Vamos a ir por la 04. Y la 04 en el Lugo creo que es la pista sur. Si no me equivoco, Lima, Eco, Romeo, Oscar, Lero. Abrimos las cartas, taxi. Vale, sí, es la pista sur, o sea, que vamos perfectos. Corregimos el rumbo un poquito. Y seguimos. Se ve guapo el avión, ¿Qué tiene aquí? Hostia, me da miedo clicar. Yo creo que si clico aquí es para abrir. Pero es que esto no me gusta, que podamos abrir la bodega yendo en vuelo. Pues no, no debería ser. También podríamos abrir esto en vuelo. Una cagada, esto no me gusta tampoco. Pero bueno, a ver si los desarrolladores lo corrigen. Perfecto. Tenemos nubes, bastantes nubes. Seguimos. Seguimos. 130 de ground speed. Viento de 14 nudos. Tenemos en contra, por eso nos tambaleamos tanto. Vamos a subir un poquito a las RPM. Ahí estamos. Seis mil pies, pues presión barométrica estándar, corregido. Nos vamos a ir hasta los 6.500.
El viento nos mueve, vamos, como si fuéramos una mierdecilla, ¿eh? Va a haber curiosidades de este Ryan Navion. Lo ha hecho Hangar Studios. Vale. Motor Continental IO 520, 6 cilindros, 260 caballos. También conocido como el Ryan Navion Super 260. Nos dice que este es como el siguiente paso en cuanto a realismo después del Camer 480 Twin Navion. Está bien que todo sea clicable, perdón. Nos trae dos modelos, el A y el B. Nos dice también el manual que tenemos que desbloquear el canopy antes de abrirla. Yes, you can fly it with open. ¿En serio? O sea, por debajo de 100, esto nos lo marcan millas, ¿vale? No tenemos nudos. Estos son millas. Y nos dice que por debajo de 143 millas podemos volar con la cúpula quitada. A ver. Vamos a ir a ver, vamos a intentar volar con... Ahí estamos. A ver. Pero no nos va para atrás, ¿por qué? Ah, vale, nos está avisando de que estamos entrando en pérdida, amigo. Cerramos la cúpula y nos ponemos al lío, si no nos vamos a matar aquí. Tenemos bastantes nubes ahora, ¿eh? Qué putada. Vale, vamos ahora a descender hasta los 4500. No tengo ganas de comerme todas las nubes ahí, ¿eh? Lo estoy llevando demasiado forzado.
Está todo bien compensado, ¿eh? Ahora sí. Muy chulo, ¿eh? Me gusta. Esto le pasa como a los carenados, que puedes salir de aquí y darte una vuelta por fuera del avión. Ahí tenemos la vista del motorcito, todos los paneles, y aquí está la batería, que en tierra... Ah, podemos abrirla. Joder. Sé que en tierra se abre. Continuamos dirección Lugo. Vamos a hablar un poquito más de chicha. Ahí vamos. Me gusta mucho el que podamos dividir esto, ¿eh? O sea, esto es una maravilla. Poder dividir esto. Instrumental HUD experimental, lo que hace es que se te pone esto negro y para que vueles en IFR, ¿vale? ¿Dónde está? Window Divider. Ahí tendríamos la ventana dividida. A mí me gusta mucho más que haya solo, que todo sea una ventana, que no esté dividida. Así tenemos mucha mejor visibilidad. Esto que tenemos aquí, presión, ok, y Navion. Notificar torre, ajustar mezcla y RPM, verificar que el tren esté abajo, el flotter en idle, los flaps y now land. Está guay, detallito chulo. Vale, 4500, vamos encarando, vamos a ponernos ya en dirección hacia el aeródromo de Rozas. Muy bien, radio. Perfecto. Y estamos ahora mismo sobrevolando. Acabamos de pasar la LIN. Airese, Balbos. Nada, vamos ya. Dejaremos Monterroso. Estamos muy cerquita de Monterroso ya. Lo vamos a dejar a nuestra izquierda. Apagamos. Solo tiene esto la tablet, ¿eh? No tiene nada más. Es una checklist y listo. Aquí está el parking brake. Vale, emergencia. Gear extension. Hydraulic power off. Emergency gear handle down. Que sería esto. En caso de que no despegue el aterrizaje. Hydraulic power gear down on. Engine power lost. Sobre 80 millas, fuel selector en on, cabin heat en on, mezcla rica, magnetos ambos y fuel pump en on, si perdemos el motor. Power off landing, el apagado, mezcla, magnetos, fuel selector en off, vale, perfecto. En caso de que haya fuego, en la, fuego eléctrico, fuego en el motor, muy bien. Y mantenimiento nos dice 20 de presión. Vale. Vale, perfecto. Nos vamos a Lugo. ¡Ay, qué sueño, Dios! Joder.
Tengo que dormir más, eh. Esta columna que hay ahí es que nos quita muchísima visibilidad, tío. Quizás sea lo que menos me está gustando del avión, ¿eh? Vamos un pelín rápido, quitamos aquí un poquito de gas. Dios, cómo se mueve esto, ¿eh? Pero bueno, el avión está guapo, ¿eh? Tenemos aquí unas nubes un poquito jodidas. Vale, vamos a bajar a 3500. Quinientos pies por minuto y quitamos gas, más gas, fuera. Queremos bajar, estamos a 46,4 millas del borde de Vigo. Vamos a sobrevolar Lugo en breve. ¿Qué viento tenemos aquí? Viento 11 nudos. 10, 11 nudos. Vale. Embalse del ESAR. A verlo. Ahí está. Sigue manteniendo el heading. Vamos un poquito más de chicha. La airspeed nos va a marcar millas por hora, no en nudos. Curioso. Curioso. Y vamos a ir buscando el aeródromo de Rozas. Primero estaremos pendientes de ver la ciudad de Lugo, que está delante ya. Muy guapa esta libre, me gusta mucho. Sí. Sube el viento, llegamos hasta 16 nudos de viento. Es un avión que está guay para, por ejemplo, hacer una ruta con colegas, me gusta. Para disfrutarlo, ¿no? No tenemos tanta visibilidad como un ala alta, pero bueno. Estará bien, me gusta mucho. Procedimientos de before landing. Cabin de recuerdo, mezcla rica, proper, adelante, todo.
Autopilot, Silvers, Flaps, Crosswind, Check, After Landing, Carburetor, Heating Off, Flaps Up, Fuel Pump Off. Vale, fue el pumping on justo antes de aterrizar, ¿vale? Este aterriza con la fuel pump. Esto que vemos aquí es Lugo y Rozas, lo tendremos ya aquí en nada, lo podremos ver. 3.500 de... vamos a bajar a 2.500. A ver qué nos dice esta chapita. Rotación 65 millas por hora, VX 70, Best Glide 80. Millas, 76 millas para aproximación. Perfecto. Con combustible y with full fuel and oil, the weight of the people and baggage. Vale, si vamos petados de combustible y de líquidos, aceite, no podemos pasar de las 580 libras. Vale, yo me quedo con que entramos a aproximación 85 y 76. Perfecto. Estamos ya en 3.000 pies. Voy a bajar el aterrizaje a mano, ¿eh? A ver qué pasa. De hecho, bueno, por aquí, si ya nos sale el aeródromo. Me voy a sacudir esto, ¿eh? Joda. Está costando bastante al avión corregir, ¿eh? Pero tanta turbulencia ahí, en serio. Voy a ver aquí. Sí. Terrain ahead. Terrain ahead. Fijaros. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Fijaros toda la zona de turbulencia. Terrain ahead. Pull up. Terrain ahead. Pull. 500. Vale, tomamos las manos, nos vamos para arriba. Full mix, full prop. Y vamos a buscar la 04 de Rozas. Mi sensibilidad es jodidísima esta vida. Para ver la pista es complicadísimo, ¿eh?
Tenéis que levantar a los... Ese pájaro. Vamos a bajar, este aterrizaje vamos a bajar con el sistema de emergencia, que no va, no sé por qué. Bajamos aquí. Y rozas, que creo... Vale, Rosas está allí, lo veo. Pierde súper rápido la velocidad, ¿eh? O sea, aquí o estás atento o entras en pérdida en 0, no he puesto la fuel pump, debería haberla puesto porque este avión en checklist pone que es aterrizar con la fuel pump puesta. Pasa que se me ha ido la olla. Vale, pues se maneja súper bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la visibilidad es prácticamente nula en este avión. Este marco aquí en medio, esto aquí tan ancho... Es un poco mierda. Después, mariconadas de estas de que clicáis y os abren las puertas y tal, vamos, las que queráis y demás.
Está bien. Fijaos el calcetín, el viento lateral que teníamos, por eso costó tanto bajarlo, Va a salir volando el calcetín. 13 nudos, 12, 13 nudos aquí en la superficie. Perfecto. Transponder, standby, estrobo fuera, landing fuera. Está así la pista. Joder. Mira, un Sting S4. Vale. Vamos a estacionar aquí al lado de él. Vale, estacionamos. Freno puesto. Y Shutdown nos dice frenos puestos. Fue el pump and off, mezcla en link, cool flaps open. Cool flaps open. Cerra, apagamos las luces. Transponder. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale, pues lo tenemos. Si queremos ahora lo podemos cubrir. Podemos venir aquí. Y... ¿dónde estás tú? Window Cast Center, Instrumental, Left Engine, Gas Main, Canopy Cover, es esta. Ahí lo tenemos. Podemos poner los calzos y los tie downs. Y ahí estaría nuestro avión estacionado y asegurado. Vale, conclusiones. ¿Son 20 y poco euros? ¿Está bien? Sí. Que no me gusta la visibilidad. Y que bueno, es un avión que no es muy potente. Pero es que lo de la visibilidad a mí no me gusta nada. Me gusta... Si vais a hacer VFR, no lo recomiendo. Para IFR, sí. Otras opciones. ¿Me gastaría el dinero en otros aviones antes que en este? Por supuesto. Pillaría la Comanche sin dudarlo antes que esto, o la Cessna de WSIM también está guapísima, pero bueno, está muy bien. Me gusta que los desarrolladores cada vez hagan un trabajo más profundo, ¿no? Ya más detallado, que podamos clicar, abrir, ver, comprobar líquidos, etcétera, y creo que está muy bien. Así que nada, bueno, perdonad porque al principio del vídeo no se me escucha, ya que la culpa es mía por no haber puesto el micro, ¿vale? Pero bueno, subiré este vídeo a YouTube. Si lo estás viendo ahora mismo en YouTube, pues eso, os pido disculpas. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.